La segunda peor bolilla sacaste. Recién le decía a Ledesma, prepará los remos, vos parecido. Igual, imagínate que 8 metros más adelante, así que bueno. La realidad es que si bien, por supuesto que elegiría estar adelante, en el puesto 36, 37, 38, pero esto, la realidad es que es tan larga la carrera y pasan tantas cosas que muchas veces no sabés. Por supuesto que te vuelvo a decir, prefiero muchas veces estar adelante, pero bueno, se da tanta fricción en una carrera así y entiendo que bueno, por ahí largar en un pelotón con Cristian, con pilotos que tienen experiencia, también no es malo. Recuerdo una carrera extraordinaria que hiciste largando de muy atrás. Sí, en Termas. Bueno, largué con Cristian, 29 él y 31 en el caso mío. Fui el mejor del grupo mío, saqué la mejor bolilla y bueno, a contrapartida de ahora que saqué una de las peores. Claro, ahora es puesto 52, debe ser el peor, ¿no?, de largada que te ha tocado, sí, en una carrera de estas. Sí, sí, me ha tocado. Sí, que okay, hay cada vez más auto y bueno, la parrilla de largada cada vez es mayor, ¿no? Obvio que el auto tiene que andar bien, eso se descuenta, pero ¿qué imaginás de la carrera? Que imagino que, bueno, la estrategia en boxe va a ser fundamental, que entiendo que... ¿Y hay mucha ventana o situación para tratar de inventar, entre comillas, algo distinto? Yo creo que acá lo que tenemos que pensar, los comisarios deportivos, que si no hay un auto muy mal atravesado, muy complicado, que haya doble bandera amarilla, que todos tengamos precaución, como es muchas veces en los mundiales de carrera de larga duración, porque si no, así no. ¿Qué pasa? Que los primeros entran las primeras vueltas y nosotros no podemos inventar nada. Cuando en teoría los primeros deberían estirar las paradas, pero bueno, por ahí el formato de carrera y la inseguridad ante el pace car te obliga muchas veces a detenerte de temprano, ¿no? Pero hay un par de cosas diferentes. Una, que se puede ingresar con auto de seguridad. Sí, pero tenés que estar justo en la vuelta tuya. Al tener tres grupos... Pues se supone que ahí, para ser ecuánime, lo van a sostener para los tres grupos. A la S, ¿o no? Sí, 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 pero bueno, pero tres vueltas con auto de seguridad, ya es como que estás entregando la posibilidad. Por hora. Te venía a traer el bob y ya lo guardás. Bueno, esa es una alternativa que es distinta a otros años. Y la otra es esto de largar con la cantidad de nafta que uno quiera. Sí, eso está bueno. Puedes jugar un poquito, porque bueno, hay un sobrante de nafta ante las 35 vueltas. Pero bueno, te vuelvo a decir, muchas veces uno va a lo seguro y no creo que se llegue hasta el final de la carrera estirando tanto la parada, ¿no?